Gracias por acompañarnos en su programa Voz Propia. Yo soy Yuli Muñoz. El Seminario Permanente de Investigación Artística, ESPIA, que realiza el Instituto de Artes Plásticas, busca convertirse en un espacio para reflexionar sobre los límites y posibles vínculos entre la práctica artística y la investigación, por lo que participan alumnos y académicos de varias disciplinas, principalmente del área de artes, quienes han conformado un grupo multidisciplinario y en esta ocasión nos comparten sus experiencias y visiones sobre la producción de conocimiento en esta área y a través de distintos formatos. Los invitamos para que nos escriban por correo electrónico a vozpropia@uv.mx y nos sigan a través de las redes sociales de TLV. Natalia Calderón García, coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Artística, y Brenda Caro Cocotle, académica del Instituto de Artes Plásticas, nos hablan sobre el seminario y los objetivos que tienen. El Seminario Permanente de Investigación Artística, que le llamamos generalmente ESPIA, sucede los miércoles por las tardes en el Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y nos juntamos un grupo de personas de diferentes campos y lo que intentamos es pensar cómo funciona esto de la investigación y el arte. Y la investigación y el arte no desde los términos naturales, sino cuestionarnos por qué se pueden relacionar y qué nuevos vínculos o puentes podemos tejer. Entonces, tenemos un grupo más o menos como de 13 personas, en donde cada uno lleva un proyecto artístico. Entonces, el chiste o la dinámica del seminario es que a partir de lecturas específicas, lo que vamos haciendo es reflexionando y discutiendo entre todos y viendo cómo eso nutre a los proyectos artísticos. No todos los integrantes del seminario, como te decía, son artistas, sino hay gente que de distintos campos se ha interesado por estas metodologías. Y lo importante o lo valioso para mí del seminario es cuestionarnos cómo, por qué es que hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿A qué lógicas responde eso? ¿A qué políticas responde? Y generar o tratar de imaginarnos otras maneras de relacionarnos y con eso pues ensayarlas en el seminario de manera conjunta, ¿no? Y cómo el arte nos permite imaginar otras representaciones de nosotras mismas y otras representaciones de nosotras en colectivo. En este primer año del seminario, ¿qué dirías tú que son, desde tu punto de vista, los principales hallazgos de trabajo? ¿Los principales hallazgos? Pues, por un lado, intentamos la materialización de los proyectos artísticos, pero por otro también buscamos estos espacios de diseminación que no sean los convencionales o los tradicionales. Entonces, primero hicimos una exposición en donde mostramos los primeros comienzos o nuestras primeras dudas del seminario. Y luego hicimos en junio pasado un primer encuentro de investigación artística donde invitamos a gente de otros lados para poder conversar con ellos sobre qué es esto de investigación, cómo lo entendían, por qué era importante. Ahorita estamos en la publicación de un primer libro en el que estamos ensayando cómo es que los artistas escriben y cómo es que se pueden valer por sí mismos en la escritura, ¿no? Pueden explicar sus mismos proyectos y sus mismos procesos de pensamiento. A mí algo que me gusta mucho del trabajo de seminario es precisamente estas tres, bueno, no tres, no son solo tres, sino ahorita, digamos, estas distintas posibilidades de darle salida a la investigación artística, ¿no? Por un lado está la que ustedes denominan la materialización, ¿no? El proyecto artístico en sí mismo. El otro, el tener que el intercambio académico, ¿no? El a través del encuentro, y el otro, el ensayo, ¿no? La escritura como un dispositivo, otro dispositivo de exploración o de indagación. ¿Cuál es tu valoración acerca de cómo han trabajado estos tres diferentes niveles? ¿Qué nuevos caminos han planteado o te han planteado a ti como coordinadora del seminario el trabajar con cada uno de estos niveles, tanto a nivel individual como en colectivo? Se piensa comúnmente que la teoría y la práctica están disasociadas, ¿no? Que en el arte generamos imágenes y que en la teoría se generan textos. El seminario lucha o está en disputa con esto, porque pensamos que la teoría y la práctica se retroalimentan, ¿no? Están de manera conjunta y es más, se engranan, ¿no? Se disparan la una a la otra.
Y en eso las maneras de materializar y de diseminar el conocimiento que estamos generando es muy importante, ¿no? Tanto en las exposiciones como en el proyecto escrito o en la publicación, estamos trabajando los mismos conceptos, pero tratando de mostrarlos de manera distinta y generando diferentes públicos con ello, ¿no? Entonces, para nosotros en el seminario lo importante es que trabajen la teoría y la práctica de manera conjunta, y mucho lo hemos trabajado eso a partir de los diagramas. En los diagramas que nutrimos de las lecturas se van conceptualizando ideas que después se van a acabar materializando en los proyectos artísticos. Algo que también me gusta mucho del trabajo de seminario, ahorita que tuve la oportunidad de estar con ellos en esta sesión, es la pluralidad de perspectivas o de puntos de vista. Digo, uno pensaría que un seminario de esta naturaleza únicamente reuniría a artistas o a productores creativos. Sin embargo, el grupo es bastante diverso. Hay gente, digamos, que no propiamente viene del ámbito artístico. Y creo que eso le da da la posibilidad de realmente que exista ese diálogo interdisciplinar. Sin embargo, no sé, me parece que el término interdisciplinar queda como muy justo. ¿Cómo definirías tú más bien el tipo de intercambio que se da en el seminario a partir de estos distintos enfoques y, digamos, distintas... no sé si podrías explicar más un poco algo que ellos y tú utilizan mucho, que es el término del conocimiento situado, ¿no? Del conocimiento situado. Sí, nosotros retomamos ese concepto de Donna Haraway, ¿no? De los conocimientos situados, y que quiere decir simplemente estar viendo desde un lugar, ¿no? Y mostrar el lugar desde donde lo estás viendo. Saber que esa no es la única visión. Y en eso se enriquece mucho el seminario, de tener vistas diversas, ¿no? Entonces, desde diferentes campos podemos ver el mismo objeto de conocimiento de maneras muy distintas. Y por eso es muy enriquecedor los miércoles venir al seminario, porque te llevas una mirada muy, muy diversa, muy múltiple, muy, muy colorida, ¿no? De cualquier argumento que estemos discutiendo. Y en eso, bueno, están esto de los conocimientos situados y también la parte de lo que se ha llamado interdisciplinario o transdisciplinario. Para nosotros en el seminario lo trabajamos más desde la indisciplina, ¿no? Que diría Foucault, ¿no? Lo trabajamos más desde no tratar de disciplinar los cuerpos, no tratar de disciplinar los pensamientos o los conocimientos, sino tratar de abrir estas fronteras, tanto epistemológicas como metodológicas, hacia que haya intercambios entre distintos campos de conocimiento, entre distintas formas de hacer, ¿no? Cambios de paradigma. María Jimena Ortiz Benítez y Luis Alberto Sánchez Ortiz, integrantes del Seminario Permanente de Investigación Artística, nos hablan sobre cómo se integraron al seminario. Bueno, Lazo, ¿cómo es que llegaste al seminario? Pues por accidente. Pues creo que estaba buscando cómo estructurar un poco mis ideas, porque pues estaba un poco acostumbrado a la práctica artística, como manual, como más... ¿Mecánica? Ajá. Y no es que no lo razonara, ¿no? O que no hubiera un concepto de por medio, pero no se veía tan claramente reflejado, ¿no? Entonces, como que estuve buscando varias partes, cómo estructurar, ¿no? Un texto, cómo empezar a escribir más, y creo que fue la oportunidad perfecta. ¿Y tú? Pues, en mi caso, creo que estaba buscando personas para comunicar algunas ideas que ya traía. Creo que en ese sentido se presta para... ¿Como el diálogo? Sí, como el diálogo. Y ¿la retroalimentación? Sí, totalmente, como tener lecturas compartidas y poder discutirlas, poder estar en desacuerdo a veces, que se pongan buenas como las discusiones, etc. Creo que a mí es la parte que más me gusta, cuando hay desacuerdos, porque pues ves como la variedad de posturas, ¿no? Claro, y además yo creo que algo importante es que con el tiempo hemos cambiado de posición de manera lenta, pero en conjunto. O hemos
digamos que nos hemos replanteado la propia posición. Eso es bonito. ¿Y qué has producido? Así, ¿qué onda con tus proyectos? No, ¿qué te han ayudado? Proyectos es difícil. Pues el primer año, la verdad, no produje como mucho a nivel de material. Más bien era como estar participando, dialogando, etc. Ahorita estoy haciendo, le llaman como spoken word, quizá. Son como poemas largos que se actúan y que se elaboran en la marcha y que tienen como pedacitos para la improvisación y con cambios de ritmo y así, no sé. Un poco tratando de pensar sobre mi identidad, qué significa ser mujer, qué significa ser Jimena, qué significa tener 26 años en México, cosas así. Pero a través de la palabra, ¿no? ¿Como algo más performático? Sí, totalmente, muchísimo más performático. ¿Y el tuyo? Ya. Yeah. Pues creo que sí tiene un poco que ver también con lo performático, como una cartografía, como un tránsito, andar recorriendo, pero la periferia. Creo que la lectura sobre los mapas me ha ayudado mucho como a hacer esto que nos estaban comentando hace un instante, de los mapas críticos, ¿no? De un mapa que no atienda como a una retícula estandarizada, ¿no? Que no atienda como a cuestiones de poder, sino más bien de afecto, como cuestiones más vivenciales, como más de memoria. Creo que es un poco performático, pero también busca una salida concreta y matérica, ¿no? Entonces es, pues, como también decía hace un momento, ¿no? El dibujo precisamente busca o es un acto performático en sí, ¿no? Entonces el estar dibujando se juxtapone o se sobrepone al estar transitando, ¿no? Entonces son como dos actos paralelos de performatividad que se van juntando en un propio proyecto, ¿no? Uh-huh. Un mismo proyecto. Y pues esto se ha estado desarrollando a partir, como dices, ¿no? De las lecturas acompañadas, ¿no? Y de la retroalimentación. Ajá, yo creo que en ese sentido las lecturas de este semestre te han ayudado más. Yo siento, estas que cuestionan sobre la pertinencia de usar el mapa y qué tanto se relaciona con un territorio, etcétera. Creo que ha sido interesante cómo a lo largo del seminario se han ido integrando lecturas que abonan a los proyectos que estamos haciendo como individualmente y también colectivamente. Sobre la experiencia que les ha dejado para sus proyectos creativos el seminario, Joycy Martínez Medrano y Pablo Romo nos comparten sus experiencias. La forma en la que llega uno a Espía tiene que ver, tal vez, pienso yo, con la intención de buscar nuevos métodos de investigar, nuevas formas de acercarse al conocimiento y, bueno, personalmente, dentro de mi formación tanto académica como de mi producción plástica, me interesaba como unir esta parte de la teoría y la práctica de una forma mucho más ensamblada, en la cual se retroalimentara de una a otra. Y justamente dentro de las metodologías que vemos en Espía es no tener una sola metodología, lo cual nos permite como transitar entre diferentes estilos, tal vez, necesidades, dependiendo los temas, dependiendo los textos, ¿no? Incluso las áreas de donde venimos varios de nosotros nos permite como acercarnos o encontrar puntos de interés y vínculos, sobre todo, que creo que es algo que me interesa personalmente y que justo a partir de estar en Espía puedo visibilizar de una mejor manera para así llegar a puntos de unión dentro de mi práctica profesional, dentro de la parte plástica artística, como en la parte pedagógica, que es prácticamente a lo que me dedico. Dentro de mis materias con los alumnos podemos llegar también a puntos de acuerdo, puntos de encuentro para generar y aportar conocimientos tanto a la rama de la investigación, pero no solamente en la parte artística, ¿no? Sino también en la parte social, en la parte científica, que justamente ha sumado muchísimo dentro de los seminaristas que nos encontramos al tener gente de diferentes áreas, como incluso biología, el doctor Porfirio, y pues otros artistas plásticos, visuales, teóricos, ¿no? Eso creo que ha enriquecido muchísimo
el trabajo que hacemos todos y personalmente mi producción. Bueno, yo llego al seminario, conozco el seminario de investigación, inicialmente por curiosidad, buscando ahí un poco como de formación académica. Llego por curiosidad y lo que me encuentro es que es un grupo bastante interesante, es un grupo, como decía mi compañera, multidisciplinario, ¿no? donde el diálogo, este compartir ideas es como parte de la metodología que utilizamos durante las sesiones. Y eso me parece que no solo a mí, a todos nos ha venido a enriquecer bastante nuestra práctica, no solo desde la cuestión meramente teórica, sino también práctica, ¿no? El poner en diálogo de pronto ideas que uno ya traía fijas o mostrar a los compañeros tu trabajo y escuchar opiniones, abrirte a nuevos conceptos, ver también, cuestionar tus propios conceptos, cuestionar tus propias visiones que de pronto asumías como que eran las reales, me parece que esa es parte de las grandes ganancias y de las grandes aportaciones que te puede dar un espacio como el seminario, digo, no solo para los creadores plásticos como nosotros, sino me parece que es un espacio abierto a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de disciplina que tenga un interés por generar este diálogo, por ampliar su manera de acercarse al mundo, al arte, al conocimiento. Y también hay toda esta parte humana, me parece que es bien importante también señalarla, ¿no? Es un grupo como muy diverso, pero también muy horizontal, hay una camaradería bastante agradable, ¿no? Hay un respeto entre todos y a la vez también un posicionamiento crítico, ¿no? Nadie es como condescendiente con nadie, sino más bien estamos como buscando un poco generarnos cuestionamientos y dislocarnos del lugar de donde estamos parados, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Sí, así es. Las metodologías se han ido trazando a partir de las dinámicas impuestas también por las lecturas. Sí. Y creo que esa oportunidad de pensar entre sí y en conjunto es algo que permiten los grupos como de análisis. Y yo creo que también esto que mencionas de las lecturas, trabajamos a partir de lecturas que a mí, desde mi punto de vista, me parecen como muy contemporáneas, con temas muy actuales, temas muy abiertos, ¿no? Que necesariamente cuestionan a uno, que son, me parece que al tiempo que vivimos, como muy necesarios de abordar, ¿no? No solo otra vez, insisto, desde las plásticas o desde la creación, sino en general desde todos los ámbitos académicos, ¿no? Sí, todo tipo de conocimiento, también como no nada más académico, sino experiencial. Creo que es también un aporte que a veces se suele como subestimar de alguna forma, pero hemos visto como el contacto entre nosotros también nos genera interrogantes. Entonces, eso creo que al final de cuentas nos hace visibilizar diferentes grupos que, aunque sea de dos o de uno solo, ¿no? Claro. Permite el alzar la voz entre nosotros mismos, ¿no? Y también la forma de accionar, ¿no? O sea, no nada más como de teorizar, de pensar, sino también de hacer, ¿no? Entonces creo que eso es algo como parte de las intenciones de todos, cada uno, desde su postura, desde su posicionamiento, pero accionarnos, ¿no? De sí, y es, bueno, yo diría también es que es muy interesante que no solo está como basado o enfocado o direccionado a la producción artística, o sea, que termines realizando obra que se cuelga o una pieza, el objeto artístico, sino que está muy direccionado a los procesos mentales que uno tiene que seguir, ¿no? A toda la metodología mental y conceptual que uno tiene que seguir para desarrollar ese objeto artístico, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que puede, o lo que hace la diferencia quizá con otros seminarios, que no está enfocado a la realización de un objeto artístico como tal, o sea, no es el fin, sino el fin más bien es este intercambio, este ahondar en el procedimiento, en la metodología, en todo eso, ¿no? Sí, justo el proceso de investigación artística que intentamos manejar es que a partir de los procedimientos, ¿no? El camino andando es que surgen las reflexiones y que a final de cuentas la pieza que puede resultar más la construcción teórica se fundamenten entre sí mismas y no sea como
uno la reflexión del otro o el otro la representación de uno, ¿no? Sino que juntos generen conocimiento y a partir del proceso se puedan llegar a puntos de reflexión. Talía Montel Zacarías y Ricardo Martínez Méndez nos hablan sobre el trabajo académico interdisciplinario que se lleva a cabo en el Seminario Permanente de Investigación Artística. Yo me enteré del seminario porque los vi el semestre pasado en la Galería de Arte Contemporáneo. Había varios proyectos que me interesaron y yo ya tenía como inquietud de unos, ¿no? Pero estaban en eso, en inquietud. Y entonces yo sí tenía ganas como de seguir desarrollándolos, de buscar becas, ¿no? Pero que no solo fuera como una idea loca sin fundamento, sino como tener un poco más de, pues, de teoría, de prácticas. Y sobre todo lo que a mí me gusta del seminario es que como vemos personas de diferentes áreas, de diferentes sectores, todos aportan desde su perspectiva, ¿no? Ideas que muchas veces a mí ni se me hubieran ocurrido. Y eso a veces me conflictúa, no sé a ti, pero, o sea, me conflictúa al momento, pero a la vez digo, sí es cierto, es que yo estaba como muy anclada en mi visión, desde mi postura, y el hecho de oír otras me alimenta. Sí, pues ya traes ciertos esquemas, ¿no? Y aparte en sí el título, el Seminario de Investigación Artística, es como que cuando yo escuché en el coloquio, me pareció así como que, ¿qué están haciendo, no? Y, un poco tratando de hilar, de reconocer los proyectos, el desarrollo individual de los proyectos con todo este concepto general, era así como muy interesante, ¿no? Como cuestiona, como dices, ¿no? ¿Qué pasa en estos procesos, ¿no? Y sí, ya dentro del seminario pues te das cuenta de todas estas posturas, pero pues a mí me parece muy interesante también la parte de la organización que llevamos, ¿no? Digamos que vamos hilando las discusiones y tratando de ligarlo hacia los proyectos con cierta cronología, cierta agenda, cierta estructura, pues. Sí, y sí, sí. Parece un poco que se puede hablar de todo y conectarlo con las lecturas al mismo tiempo, pero ha sido una, digamos, sistemática forma de pensar, ¿no? Sí. Sí, 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 y también hasta desde la forma de escribir, ¿no? Porque digamos que antes cuando yo escribía un proyecto o artístico o postulaba para una beca, hablaba como de la técnica y como de por qué, y era como más una justificación que decía, es que esto es importante por X cosa, y acá como que me nutro de otra manera de explicarlo, que no nada más sea como del arte, ¿no? Sino algo como más multidisciplinario o algo así. Sí, el escuchar las posturas, ¿no? A veces dentro de una cosa tan simple que puede ser, no sé, una definición de algo, como hay diferencias, ¿no? Y hay que regresarse otra vez a replantear la idea, ¿no? Y ese replanteamiento y volver a analizar otra vez las cosas y volver a regresarse al libro. Y luego está interesante también que después todos generamos un discurso común, ¿no? Que es el mapa, ¿no? Que la representación o la forma en la que hilamos, uh-huh. en la que conectamos, y es como llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Como... Sí, 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 a un acuerdo y a una conexión, porque también me ha pasado con algunos compañeros que nuestros proyectos de pronto se pueden como parecer, ¿no? Aunque venimos de motivaciones y de ideas diferentes, hay un punto en el que convergemos. Y bien dices, como cambia, ¿no? La perspectiva personal, tu proyecto, y la parte de cuestionar, ¿no? De replantear y rehacer, reconstruir, cómo permite ser una herramienta de crecimiento, de conocimiento, que a veces te da cuenta de que el proyecto va hacia ciertas etapas, hacia ciertos caminos que simplemente vale la pena destruir, ¿no? Como en mi caso, ya ves que al principio fue un poco, no entendía, y precisamente el entendimiento se convirtió en una obsesión, y decidí un poco destruir toda esa parte para entender, y al mismo tiempo no se destruye porque queda ahí debajo, ¿no? Es una forma de construir, digamos, desde la destrucción. Sí, 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 como otras maneras de hacer desde cero, ¿no? Sí, eso también me gusta, porque aparte creo que como que no hay niveles de yo soy el artista y esta es mi gran obra maestra, ¿no? Sino como que todo es como que al nivel, como que hay mucho diálogo, no hay, bueno, al menos como yo lo veo, no hay
jerarquías, y eso me gustó un buen. Sí, sí, interesante que siempre es otra vez replantear, ¿no? Rebuscar, redestruir, relacionar, digamos, otra vez para volver a crear otro discurso, pero dentro del mismo, ¿no? Sí, con esta estructura, digamos. En Voz Propia, vamos a una pausa y regresamos.